En 1984, una pareja de jóvenes se perdió mientras buscaban un camping en el área protegida de Blue Ridge, en Virginia. Decidieron pasar la noche durmiendo en el coche. Fueron despertados por un hombre de raza blanca y de unos 30 y tantos años, a eso de las 3 de la mañana. Salgan del vehículo. Lo que aquella pareja vio aquella noche, la descripción que ellos dieron de quien les abordó, era el de alguien parecido a un agente de policía. Crímenes imperfectos. Cuando la joven de 19 años y su novio de 22 fueron despertados repentinamente, dieron por sentado que aquel hombre era un policía. Pónganse en la parte trasera del coche. Cegados por la luz de la linterna y con el miedo de haber infringido la ley, le entregaron las llaves del coche tal y como él les había conminado. De repente, aquel hombre sacó un arma y le ordenó al novio que corriera hacia el bosque, bajo la amenaza de matarle si no obedecía. ¡Vamos! La joven, temiendo por su vida, fue obligada a punta de pistola a introducirse en el coche de aquel individuo. ¡Abre la puerta, vamos! Métete en el maletero y no levantes la cabeza, ni se te ocurra mirarme. La condujo a un área de acampada apartada situada a una media hora de camino. Quédate ahí. Ponte de rodillas. Y durante las 2 horas siguientes la violó anal y vaginalmente de forma repetida. ¿Por qué me hace esto? Pese a que el agresor había amenazado con asesinarla, la dejó en un tramo poco frecuentado de la carretera, indicándole cómo regresar hasta su vehículo. Pudo contarlo, aunque con secuelas. ¿Recuerda algo especial de aquel hombre, su aspecto, su comportamiento? El guarda forestal Gary Trainhan le tomó declaración a la chica al poco de reunirse de nuevo con su novio. La víctima describió al agresor como un individuo de raza blanca de aproximadamente 1,90 de altura y que tenía, aunque no estaba segura, bigote. ¿Recuerda algo más acerca de él? La víctima dijo que el violador llevaba unos pantalones de camuflaje, le colgaba una cruz grande del cuello y que durante la agresión fumó compulsivamente, bebió whisky y que no paraba de farfullar algo acerca de un tal teniente Colecki y de su experiencia nefasta con él en Vietnam. Colecki hizo que esa guerra fuera un infierno para todos nosotros. También dijo que el vehículo del criminal era o bien un Ford Bronco o quizás un Chevrolet Blazer con marcas oxidadas en la carrocería y que no tenía asientos de atrás. En el hospital, el examen vaginal dio positivo en restos de semen. Pero su análisis no pudo determinar el grupo sanguíneo del agresor. Además, se encontró un pelo que no pertenecía a la víctima en sus pantalones. La víctima y su novio ayudaron a un experto de la policía a trazar este retrato robot del agresor. Agentes de toda Virginia buscaban a un hombre que coincidiera con la descripción. Pero la búsqueda se tornó infructuosa y la policía temía que el violador de Blue Ridge nunca fuera identificado. Pasaron 4 meses y en las proximidades de Roanoke, Virginia, se produjo otra violación. La víctima dijo que su agresor tenía un gran parecido con uno de sus paisanos, Edward Honaker. Honaker disponía de una coartada en lo que respecta a la violación en Roanoke y fue rápidamente descartado como sospechoso. Sin embargo, los investigadores apreciaron un parecido sospechoso entre Edward Honaker y el retrato robot del violador de Blue Ridge. Honaker tenía un vehículo similar al que conducía el violador de Blue Ridge. Tampoco tenía asientos traseros y tenía desconchones oxidados en la carrocería, lo que coincidía con la descripción aportada por la víctima. El coche que él tenía, uno de esos enormes Ford Bronco, fue identificado por las víctimas como el mismo vehículo que conducía el agresor sexual. Ed tenía bigote, al igual que el violador. Su complexión, estatura y peso eran también muy aproximados con los del criminal. El caso parecía apuntar directamente hacia él.
La policía elaboró una rueda de reconocimiento fotográfica con 6 individuos para que la vieran la víctima y su novio. Ambos identificaron a Edward Honaker como el violador. La víctima de la agresión sexual y su novio identificaron a Edward Honaker como el violador de entre todos los que aparecían en la serie de fotografías. Honaker, de 34 años y que trabajaba de soldador, había sido expulsado del ejército y tenía antecedentes por robo. Hacía poco que lo habían hospitalizado por depresión. Su mujer le había dejado, llevándose a sus 3 hijos. Cuando a Honaker le interrogaron acerca de la violación producida 4 meses antes en el área protegida de Blue Ridge, no alegó una coartada de forma inmediata. Más tarde declaró que había pasado la noche en casa de su madre, en Mount Vale, a 125 kilómetros del lugar. Honaker poseía un vehículo similar al del criminal. Además, en su casa, la policía encontró ropa y joyas similares a las que portaba el violador de Blue Ridge la noche de la agresión. Ella describió al agresor vestido con unos pantalones militares raídos. En su casa encontraron unos pantalones así. Ella, a su vez, indicó que él portaba una cruz colgando de su cuello. También encontraron una cruz. Finalmente, ella declaró que cuando la violación fue consumada, el agresor le dijo que él se dirigía hacia las inmediaciones de Roanoke y Honaker vivió en dicha ciudad. El paso final era comparar el pelo encontrado en los pantalones de la víctima con un cabello de Edward Honaker. Los expertos afirmaron que coincidían en muy alto grado. Era, por tanto, una prueba fundamental en su contra. Lo último que me dijo mi madre es que no me preocupara, que seguramente estaría de nuevo en casa al día siguiente por la noche o al otro. Pensaba que iría a una rueda de reconocimiento o algo por el estilo y que esa chica, la víctima, diría: este no fue el agresor. Pero algo bien diferente sucedió cuando Edward Honaker se encontró frente a frente por primera vez en el tribunal con quien le había inculpado. Fue identificado en medio de una sala atestada de gente durante la vista preliminar, tanto por la víctima como por su novio. Ambos le reconocieron en la sala del tribunal, sabían quién era. Y no es que fuera vestido de forma llamativa, más bien estaba mezclado entre el resto de los asistentes a la sesión. ¡Lárgate! El abogado defensor de Honaker hizo hincapié en que su cliente era diestro, mientras que el agresor manejaba el arma con la mano izquierda. El violador estuvo despotricando de su mala experiencia en Vietnam, y sin embargo Honaker nunca estuvo en aquel conflicto. La defensa también pudo demostrar que Honaker tenía practicada una vasectomía, lo que significaba que él no pudo haber producido el semen encontrado en la vagina de la víctima. Por otra parte, la acusación había dicho que la víctima y su pareja habían mantenido relaciones sexuales días antes de la violación. El esperma podría entonces pertenecer a su novio. Para el jurado, el caso parecía estar claro. Pero la prueba definitiva en su contra se produjo cuando la víctima subió al estrado. Henry Conner era el presidente del jurado. Ella clavó su mirada en el acusado, le miraba directamente a los ojos como dando a entender: este es el hombre que me violó. No teníamos motivo alguno para dudar de ella, porque lo dijo muy segura de sí misma. Les guardo un gran rencor tanto a ella como a su novio. Simplemente no llegaba a comprender por qué me habían hecho eso. ¿Por qué me habían acusado a mí? Y sigo sin saberlo. Ambos me provocan un odio muy profundo. Edward Honaker fue hallado culpable de violación y sodomía con el agravante de lesiones físicas. Fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas, más 34 años. El juez dictaminó que el pelo de Honaker encontrado en la víctima indicaba su culpabilidad. Mientras Honaker estuvo en prisión, continuó proclamando su inocencia. Pasaron los meses, luego los años. Con el tiempo, el cometido de Honaker pasó de tratar de demostrar su inocencia a simplemente sobrevivir. No hay que ser un asustadizo en la cárcel, de lo contrario serás una presa fácil. Algunos de los mayores depredadores humanos se encuentran confinados dentro de las prisiones y no dudarán en abusar de cualquiera. Si pueden, lo harán. Creo que alguien una vez dijo: aquí el que no corre vuela. Durante los 5 años siguientes,
Honaker envió cartas a periodistas, juristas y abogados criminalistas de todo el país solicitando que revisaran su caso a aquellos que quisieran escucharle. Ninguno le respondió. Honaker nunca perdió la esperanza, pero ya no sabía qué más alegar. Hasta que un día vio en televisión el juicio contra Timothy Spencer, el denominado estrangulador de la zona sur. El caso hizo historia, dado que Spencer se convertía en el primer hombre condenado a muerte gracias a la ayuda de un nuevo tipo de evidencia, la prueba del ADN. Fue la correspondencia de su perfil genético con el encontrado en los restos de semen de una de sus víctimas lo que marcó su destino. Estaba viendo el juicio y le dije a un amigo mío de la prisión, Floyd, eso va a ser mi salvación. Esta es la respuesta que Dios me ha dado por todo lo que he rezado. Se trata del ADN. Pero Honaker no estaba seguro de si aún conservaban la muestra vaginal extraída de quien le había inculpado. En el caso de que sí, ¿podría ser sometida a análisis después de tantos años? 5 años después de que Edward Honaker fuera sentenciado por una violación de la que él se declaraba inocente, una de sus cartas llegó a manos de Kate Germon, de Centurion Ministries, una organización que trabaja en beneficio de los que han sido condenados por error. Centurion Ministries recibe miles de cartas de criminales convictos cada año, pero había algunos elementos en el caso de Honaker que atrajeron la atención de Germon. Las declaraciones de testigos son consideradas por una gran mayoría en nuestro país como una prueba fehaciente. Este es el hombre que me hizo todo eso. Con los años creo que hemos ido dando por sentado. Hemos empezado a creer que nuestra mente funciona como un aparato de vídeo. Registra de forma precisa todo lo que vemos, lo que oímos, todo con lo que está en contacto. La realidad es que lo que realmente se queda grabado en la memoria, sí, es lo que está sucediendo en un determinado momento, pero también influyen los recuerdos, los estados de semi-inconsciencia, el nivel de atención. Se combinan muchos factores. Por tanto, nuestros recuerdos no son nada fidedignos. Cuando la víctima escogió la fotografía de Honaker de entre el resto de imágenes, él era el único que estaba delante de una pared blanca. Los otros sospechosos fueron fotografiados delante del típico fondo con una escala de alturas. Estudios han demostrado que en una serie de imágenes, si una fotografía tiene algo diferente respecto al resto, como por ejemplo el fondo, esa será entonces la que tenga la mayor probabilidad de ser elegida. Además, las ruedas de reconocimiento de la policía han de incluir caras que tengan idénticas posibilidades de ser elegidas, es decir, que sean muy similares entre sí. La fotografía de Honaker fue la única de entre 6 que más remotamente se parecía a la descripción aportada por la víctima. Las fotos policiales que fueron mostradas tanto a la víctima como a su novio son las de factura más chapucera que haya visto en mi vida. Kate Germon se puso en contacto con Barry Sheck, uno de los directores de la Asociación Proyecto Inocencia de la Universidad de Yeshiva, sita en la Facultad de Derecho Benjamín Cardozo de Nueva York. El Proyecto Inocencia lleva casos de personas que se cree que han sido condenadas por error. Sheck coincidía con Kate Germon en que Edward Honaker fue condenado bajo pruebas dudosas. Ed Honaker fue sentenciado bajo ciencia infusa, meras patrañas, con recuerdos aflorados por hipnosis, con una comparación capilar puramente subjetiva, exagerada, por no decir totalmente incorrecta. Centurion Ministries solicitó al estado de Virginia que desarchivara la prueba forense utilizada para inculpar a Honaker. Además, le pidieron al experto en cabellos humanos, el doctor Peter D. Forrest, que analizara el pelo encontrado en los pantalones de la víctima que el estado de Virginia dictaminó pertenecer a Honaker. Comparé aquel pelo desconocido de la víctima con uno que le extrajimos al señor Honaker, y dando por sentado que la muestra conocida era representativa del posible margen de error de dicho individuo, tuve que descartarle como la persona a la que pertenecía el cabello encontrado sobre la víctima. Y los científicos forenses coincidían en algo. La comparación capilar no era precisa. No es válida la comparación capilar. Es algo que hay que desestimar. Lo más que puede aportar un cabello, una prueba capilar, es que exista o no exista cierta similitud. Que sea o no sea una prueba consistente, pero nada más. Cuando Kate Germon y Barry Sheck indagaron más a fondo en el caso de Honaker, se enteraron de que la víctima le había dicho algo al guarda forestal inmediatamente después de la violación.
pero que no correspondía con lo testificado durante el juicio. Ella me comentó que no pudo verle con claridad, ya que él utilizó la linterna de su vehículo para cegarla durante toda la agresión. Ella dijo a las primeras personas que le interrogaron, aunque esto no fue lo que testificó ante la defensa durante el juicio, que no pudo ver con claridad a la persona que le había secuestrado y posteriormente violado, porque dicho secuestrador y violador la amenazó con matarla si se le ocurría mirarle. Y ella, comprensiblemente, temía hacerlo por eso. Y en su investigación descubrieron algo más. También nos enteramos de que la víctima había acudido a un hipnotizador para que la hipnosis le refrescara la memoria. El hipnotizador le indicó en una carta al fiscal que la víctima había recurrido a él porque no conseguía recordar la cara de su agresor. Los recuerdos aflorados mediante hipnosis no son aceptados como pruebas en la mayoría de los estados, incluido Virginia. La identificación de Honaker por parte de la víctima no debió de haberse presentado como prueba ante el jurado. Y cuando la víctima señaló a Ed Honaker en la corte, ese hecho prácticamente aseguró su condena. La víctima estaba bastante convencida y se mostró muy creíble. Opino que ella, dejando a un lado la sombra de la duda, fue crucial en la decisión del jurado. He visto casos parecidos. No creo que en las mentes de los miembros del jurado hubiera algún atisbo de duda acerca de la culpabilidad del señor Honaker en aquel entonces. Barysek estaba convencido de que la prueba del ADN probaría la supuesta inocencia que alegaba Honaker. Pero la acusación y el nuevo equipo de abogados de Honaker se llevaron una sorpresa más cuando la víctima cambió su versión de los hechos de nuevo. En el momento en que Centurion Ministries había concluido la investigación del caso de Edward Honaker, este último llevaba ya casi 9 años en la cárcel por un delito que él decía no haber cometido. Centurion Ministries tuvo acceso a la muestra vaginal tomada de la víctima la noche de su violación y se la envió al doctor Edward Blake, que trabajaba para Forensic Science Associated, cerca de Oakland, California. También enviaron una muestra de sangre de Edward Honaker. La cantidad que Centurion Ministries tuvo que pagar por esa prueba de ADN fue aproximadamente $5,000. El doctor Blake tuvo que identificar todos los marcadores genéticos de la muestra y a continuación determinar si Edward Honaker pudo haber aportado algunos de los marcadores genéticos allí presentes. El doctor Blake llevó a cabo un test de ADN denominado reacción en cadena de la polimerasa o RCP. Se recurre a él cuando la muestra es minúscula o se ha degradado con el tiempo. Esta técnica es ideal para lo que se consideran investigaciones con historia, es decir, casos que se llevan estudiando durante quizás más de 5 años. El doctor Blake dio por sentado que el bastoncillo de algodón contendría células de 3 individuos: la víctima, su novio y el violador. Una vez que el doctor Blake hubo analizado la muestra de ADN, fue cuando supo que Edward Honaker no era el violador. La conclusión que pude inferir del análisis únicamente de la muestra vaginal fue que el semen no procedía de Edward Honaker. Philip Payne no fue quien llevó el caso del primer juicio contra Honaker, pero en esta segunda ocasión le asignaron a él el papel de abogado de oficio. Suscribió la petición de clemencia de Barysek, pero el gobernador George Allen no lo tenía tan claro. Solicitó al laboratorio de criminalística del estado de Virginia realizar su propio análisis y encontraron en los resultados algo que no se esperaban. No fuimos tan absolutos en nuestras conclusiones respecto a como inicialmente lo habían sido en Forensic Sciences Associated. Intuimos que existían otros factores que quizás pudieran explicar los resultados. El laboratorio de criminalística de Virginia detectó un material genético imposible de identificar o de dar una explicación detallada. La cifra del marcador genético encontrado en la muestra de esperma tras someterlo al test de polimerasa era de 3,4.
La mezcla de todos los perfiles de ADN y las similitudes presentadas por las combinaciones de los materiales genéticos significaba que Honecker no podía ser descartado como incluido dentro de ese marcador genético de 3,4. Presionado cada vez más por los científicos forenses, el gobernador Allen solicitó a la policía que se revisara la investigación de nuevo. Como gobernador, tenía que estar seguro de que disponíamos de todas las pruebas, de que se había investigado, hablado con los testigos, examinado las evidencias y de que se habían aplicado todos los tests posibles para así recomponer el caso en su totalidad, con todas las pruebas y con todos los hechos, para así establecer una conclusión final. Me alegra el hecho de haber investigado todo lo posible para llegar hasta el fondo del asunto, hasta haber podido demostrar la verdad. Cuando los investigadores volvieron a interrogar a la víctima y le dijeron que el ADN analizado de su muestra vaginal revelaba algunas inconsistencias, ella realizó una confesión sorprendente. Poco después de estos hechos, ella se casó con su novio, pero luego se divorciaron. Ella admitió que en el momento de la violación mantenía relaciones sexuales con otro hombre, además de con su novio. Esto suscitó la cuestión de si el semen hallado en la vagina de la víctima tendría o no relevancia en la investigación de su violación. Así es como Edward Honecker vino de nuevo a colación. Cuando se hace una prueba del ADN en casos de violación, todas aquellas personas con las que se ha tenido sexo consentido tienen que ser identificadas. Algo que tenemos que tener bastante claro es que al extraer muestras como esta, es preciso tener en cuenta si han existido antes relaciones sexuales consentidas y, por tanto, hay que contar con los perfiles genéticos de los individuos implicados. Los agentes localizaron al entonces amante, le tomaron una muestra de ADN y los investigadores realizaron un análisis genético más sofisticado, llamado test de polimarcado, que establece el perfil de 5 genes a la vez de 1 o 2. Esta prueba genética demostró de forma definitiva que Edward Honecker no era el responsable de marcador genético 3,4. Edward Honecker era inocente. En octubre de 1994, el gobernador Allen telefoneó a Honecker a la prisión para comunicarle su libertad. Me dijo que al parecer el jurado se había equivocado, que a partir de ese momento ya era un hombre libre. De lo que diría después no tengo ni idea. Tras 10 años en la cárcel, Edward Honecker salía del centro penitenciario de Nottoway, fundiéndose en abrazos con sus familiares y amigos. Se había perdido toda una década en la vida de sus hijos. Fue un error garrafal de la justicia. La demostración de su inocencia era sencillamente aplastante. Tuvieron que ser unos completos inútiles para no darse cuenta. Siempre supe en lo más profundo de mi alma que algún día saldría de la prisión y sería una persona libre. Pero además de salir de la cárcel, probaría que yo no cometí esa puñetera violación. Siempre lo tuve en mente. Hay muchas, pero que muchas limitaciones en las declaraciones de los testigos visuales, especialmente en situaciones en las que el trauma causado es considerable, no solo físico, sino también emocional. Aquí solo tienen cabida las personas que son prudentes y críticas en sus observaciones. ¿Qué cuál es la moraleja en el caso de Ed Honecker? Creo que lo primero que se puede aprender de ello es que hay muchas personas en la cárcel que han sido condenadas de forma errónea, que pueden demostrar su inocencia a través de una prueba de ADN posterior. Además, hay que aplicar una legislación en Virginia y en otros estados del país que permita a estos individuos la oportunidad de un segundo juicio, aunque no dispongan de medios económicos, y facilitar dichas pruebas genéticas para que finalmente puedan demostrar su inocencia tal y como hizo Ed Honecker. Ya existe una legislación así en Nueva York e Illinois, pero debería aplicarse en cada estado del país. El violador de Blue Ridge nunca fue apresado. En 1984, una pareja de jóvenes se perdió mientras buscaban un camping en el área protegida de Blue Ridge, en Virginia. Decidieron pasar la noche durmiendo en el coche. Fueron despertados por un hombre de raza blanca y de unos 30 y tantos años a eso de las 3 de la mañana. ¡Salgan del vehículo!
Lo que aquella pareja vio aquella noche, la descripción que ellos dieron de quien les abordó, era el de alguien parecido a un agente de policía. Crímenes imperfectos. Cuando la joven de 19 años y su novio de 22 fueron despertados repentinamente, dieron por sentado que aquel hombre era un policía. Pónganse en la parte trasera del coche. Cegados por la luz de la linterna y con el miedo de haber infringido la ley, le entregaron las llaves del coche tal y como él les había conminado. De repente, aquel hombre sacó un arma y le ordenó al novio que corriera hacia el bosque, bajo la amenaza de matarle si no obedecía. ¡Vamos! La joven, temiendo por su vida, fue obligada a punta de pistola a introducirse en el coche de aquel individuo. ¡Abre la puerta! ¡Vamos! ¡Métete en el maletero y no levantes la cabeza! ¡Ni se te ocurra mirarme! La condujo a un área de acampada apartada situada a una media hora de camino. ¡Quédate ahí! ¡Ponte de rodillas! Y durante las dos horas siguientes la violó anal y vaginalmente de forma repetida. ¿Por qué me hace esto? Pese a que el agresor había amenazado con asesinarla, la dejó en un tramo poco frecuentado de la carretera, indicándole cómo regresar hasta su vehículo. Pudo contarlo, aunque con secuelas. ¿Recuerda algo especial de aquel hombre, su aspecto, su comportamiento? El guarda forestal Gary Trainhan le tomó declaración a la chica al poco de reunirse de nuevo con su novio. La víctima describió al agresor como un individuo de raza blanca de aproximadamente 1,90 de altura y que tenía, aunque no estaba segura, bigote. ¿Recuerda algo más acerca de él? La víctima dijo que el violador llevaba unos pantalones de camuflaje, le colgaba una cruz grande del cuello y que durante la agresión fumó compulsivamente, bebió whisky y que no paraba de farfullar algo acerca de un tal teniente Kolecki y de su experiencia nefasta con él en Vietnam. Kolecki hizo que esa guerra fuera un infierno para todos nosotros. También dijo que el vehículo del criminal era o bien un Ford Bronco o quizás un Chevrolet Blazer con marcas oxidadas en la carrocería y que no tenía asientos de atrás. En el hospital, el examen vaginal dio positivo en restos de semen. Pero su análisis no pudo determinar el grupo sanguíneo del agresor. Además, se encontró un pelo que no pertenecía a la víctima en sus pantalones. La víctima y su novio ayudaron a un experto de la policía a trazar este retrato robot del agresor. Agentes de toda Virginia buscaban a un hombre que coincidiera con la descripción. Pero la búsqueda se tornó infructuosa y la policía temía que el violador de Blue Ridge nunca fuera identificado. Pasaron 4 meses y en las proximidades de Roanoke, Virginia, se produjo otra víctima. He visto casos parecidos. No creo que en las mentes de los miembros del jurado hubiera algún atisbo de duda acerca de la culpabilidad del señor Honaker en aquel entonces. Barryshek estaba convencido de que la prueba del ADN probaría la supuesta inocencia que alegaba Honaker. Pero la acusación y el nuevo equipo de abogados de Honaker se llevaron una sorpresa más. Cuando la víctima cambió su versión de los hechos, de nuevo. En el momento en que Centurion Ministries había concluido la investigación del caso de Edward Honaker, este último llevaba ya casi 9 años en la cárcel por un delito que él decía no haber cometido. Centurion Ministries tuvo acceso a la muestra vaginal tomada de la víctima la noche de su violación y se la envió al doctor Edward Blake, que trabajaba para Forensic Science Associated, cerca de Oakland, California. También enviaron una muestra de sangre de Edward Honaker. La cantidad que Centurion Ministries tuvo que pagar por esa prueba de ADN fue aproximadamente $5,000.
El doctor Blake tuvo que identificar todos los marcadores genéticos de la muestra y a continuación determinar si Edward Honaker pudo haber aportado algunos de los marcadores genéticos allí presentes. El doctor Blake llevó a cabo un test de ADN denominado reacción en cadena de la polimerasa o RCP. Se recurre a él cuando la muestra es minúscula o se ha degradado con el tiempo. Esta técnica es ideal para lo que se consideran investigaciones con historia, es decir, casos que se llevan estudiando durante quizás más de 5 años. El doctor Blake dio por sentado que el bastoncillo de algodón contendría células de 3 individuos: la víctima, su novio y el violador. Una vez que el doctor Blake hubo analizado la muestra de ADN, fue cuando supo que Edward Honaker no era el violador. La conclusión que pude inferir del análisis únicamente de la muestra vaginal fue que el semen no procedía de Edward Honaker. Philip Payne no fue quien llevó el caso del primer juicio contra Honaker, pero en esta segunda ocasión le asignaron a él el papel de abogado de oficio. Suscribió la petición de clemencia de Parrishek, pero el gobernador George Allen no lo tenía tan claro. Solicitó al laboratorio de criminalística del estado de Virginia realizar su propio análisis y encontraron en los resultados algo que no se esperaban. No fuimos tan absolutos en nuestras conclusiones respecto a como inicialmente lo habían sido en Forensic Sciences Associated. Intuimos que existían otros factores que quizás pudieran explicar los resultados. El laboratorio de criminalística de Virginia detectó un material genético imposible de identificar o de dar una explicación detallada. La cifra del marcador genético encontrado en la muestra de esperma tras someterlo al test de polimerasa era de 3,4. La mezcla de todos los perfiles de ADN y las similitudes presentadas por las combinaciones de los materiales genéticos significaba que Honaker no podía ser descartado como incluido dentro de ese marcador genético de 3,4. Presionado cada vez más por los científicos forenses, el gobernador Allen solicitó a la policía que se revisara la investigación de nuevo. Como gobernador, tenía que estar seguro de que disponíamos de todas las pruebas, de que se había investigado, hablado con los testigos, examinado las evidencias y de que se habían aplicado todos los tests posibles para así recomponer el caso en su totalidad, con todas las pruebas y con todos los hechos, para así establecer una conclusión final. Me alegra el hecho de haber investigado todo lo posible para llegar hasta el fondo del asunto, hasta haber podido demostrar la verdad. Cuando los investigadores volvieron a interrogar a la víctima y le dijeron que el ADN analizado de su muestra de violación, la víctima dijo que su agresor tenía un gran parecido con uno de sus paisanos, Edward Honaker. Honaker disponía de una coartada en lo que respecta a la violación en Roanoke y fue rápidamente descartado como sospechoso. Sin embargo, los investigadores apreciaron un parecido sospechoso entre Edward Honaker y el retrato robot del violador de Blue Ridge. Honaker tenía un vehículo similar al que conducía el violador de Blue Ridge. Tampoco tenía asientos traseros y tenía desconchones oxidados en la carrocería, lo que coincidía con la descripción aportada por la víctima. El coche que él tenía, uno de esos enormes Ford Bronco, fue identificado por las víctimas como el mismo vehículo que conducía el agresor sexual. Ed tenía bigote, al igual que el violador. Su complexión, estatura y peso eran también muy aproximados con los del criminal. El caso parecía apuntar directamente hacia él. La policía elaboró una rueda de reconocimiento fotográfica con 6 individuos para que la vieran la víctima y su novio. Ambos identificaron a Edward Honaker como el violador. La víctima de la agresión sexual y su novio identificaron a Edward Honaker como el violador de entre todos los que aparecían en la serie de fotografías. Honaker, de 34 años y que trabajaba de soldador, había sido expulsado del ejército y tenía antecedentes por robo. Hacía poco que lo habían hospitalizado por depresión. Su mujer le había dejado, llevándose a sus 3 hijos. Cuando a Honaker le interrogaron acerca de la violación producida 4 meses antes en el área protegida de Blue Ridge, no alegó una coartada de forma inmediata. Más tarde declaró que había pasado la noche en casa de su madre, en Mount Vale, a 125 kilómetros del lugar. Honaker poseía un vehículo similar al del criminal. Además, en su casa, la policía encontró ropa y joyas similares a las que portaba el violador de Blue Ridge la noche de la agresión.
Ella describió al agresor vestido con unos pantalones militares raídos. En su casa encontraron unos pantalones así. Ella a su vez indicó que él portaba una cruz colgando de su cuello. También encontraron una cruz. Finalmente, ella declaró que cuando la violación fue consumada, el agresor le dijo que él se dirigía hacia las inmediaciones de Roanoke y Honaker vivió en dicha ciudad. El paso final era comparar el pelo encontrado en los pantalones de la víctima con un cabello de Edward Honaker. Los expertos afirmaron que coincidían en muy alto grado. Era, por tanto, una prueba fundamental en su contra. Lo último que me dijo mi madre es que no me preocupara, que seguramente estaría de nuevo en casa al día siguiente por la noche o al otro. Pensaba que iría a una rueda de reconocimiento o algo por el estilo y que esa chica, la víctima, diría, este no fue el agresor. Pero algo bien diferente sucedió cuando Edward Honaker se encontró frente a frente por primera vez en el tribunal con quien le había inculpado. Fue identificado en medio de una sala atestada de gente durante la vista preliminar, tanto por la víctima como por su novio. Ambos le reconocieron en la sala del tribunal. Sabían quién era. Y no es que fuera vestido de forma llamativa, más bien estaba mezclado entre el resto de los asistentes a la sesión. ¡Lárgate! El abogado defensor de Honaker hizo hincapié en que su cliente era diestro, mientras que el agresor manejaba el arma con la mano izquierda. El violador estuvo despotricando de su mala experiencia en Vietnam y, sin embargo, Honaker nunca estuvo en aquel conflicto. La defensa también pudo demostrar que Honaker tenía practicada una vasectomía, lo que significaba que él no pudo haber producido el semen encontrado en la vagina de la víctima. Por otra parte, la acusación había dicho que la víctima y su pareja habían mantenido relaciones sexuales días antes de la violación. El esperma podría entonces pertenecer a su novio. Para el jurado, el caso parecía estar claro. Pero la prueba definitiva en su contra se produjo cuando la víctima subió al estrado. Fía de Honaker, de entre el resto de imágenes, él era el único que estaba delante de una pared blanca. Los otros sospechosos fueron fotografiados delante del típico fondo con una escala de alturas. Estudios han demostrado que en una serie de imágenes, si una fotografía tiene algo diferente respecto al resto, como por ejemplo el fondo, esa será entonces la que tenga la mayor probabilidad de ser elegida. Además, las ruedas de reconocimiento de la policía han de incluir caras que tengan idénticas posibilidades de ser elegidas, es decir, que sean muy similares entre sí. La fotografía de Honaker fue la única de entre seis que más remotamente se parecía a la descripción aportada por la víctima. Las fotos policiales que fueron mostradas tanto a la víctima como a su novio son las de factura más chapucera que haya visto en mi vida. Kate Germon se puso en contacto con Barry Sheck, uno de los directores de la Asociación Proyecto Inocencia de la Universidad de Yeshiva, sita en la Facultad de Derecho Benjamín Cardozo de Nueva York. El Proyecto Inocencia lleva casos de personas que se cree que han sido condenadas por error. Sheck coincidía con Kate Germon en que Edward Honaker fue condenado bajo pruebas dudosas. Ed Honaker fue sentenciado bajo ciencia infusa, meras patrañas, con recuerdos aflorados por hipnosis, con una comparación capilar puramente subjetiva, exagerada, por no decir totalmente incorrecta. Centurion Ministries solicitó al estado de Virginia que desarchivara la prueba forense utilizada para inculpar a Honaker. Además, le pidieron al experto en cabellos humanos, el doctor Peter D. Forrest, que analizara el pelo encontrado en los pantalones de la víctima que el estado de Virginia dictaminó pertenecer a Honaker. Comparé aquel pelo desconocido de la víctima con uno que le extrajimos al señor Honaker, y dando por sentado que la muestra conocida era representativa del posible margen de error de dicho individuo, tuve que descartarle como la persona a la que pertenecía el cabello encontrado sobre la víctima. Y los científicos forenses coincidían en algo. La comparación capilar no era precisa. No es válida la comparación capilar. Es algo que hay que desestimar. Lo más que puede aportar un cabello, una prueba capilar, es que exista o no exista cierta similitud. Que sea o no sea una prueba consistente, pero nada más. Cuando Kate Germon y Barry Sheck indagaron más a fondo en el caso de Honaker, se enteraron de que la víctima le había dicho algo al guarda forestal inmediatamente después de la violación, pero que no correspondía con lo testificado durante el juicio. Ella me comentó que no pudo verle con claridad, ya que él utilizó la linterna de su vehículo para cegarla durante toda la agresión.
Ella dijo a las primeras personas que le interrogaron, aunque esto no fue lo que testificó ante la defensa durante el juicio, que no pudo ver con claridad a la persona que le había secuestrado y posteriormente violado, porque dicho secuestrador y violador la amenazó con matarla si se le ocurría mirarle. Y ella, comprensiblemente, temía hacerlo por eso. Y en su investigación descubrieron algo más. También nos enteramos de que la víctima había acudido a un hipnotizador para que la hipnosis le refrescara la memoria. El hipnotizador le indicó en una carta al fiscal que la víctima había recurrido a él porque no conseguía recordar la cara de su agresor. Los recuerdos aflorados mediante hipnosis no son aceptados como pruebas en la mayoría de los estados, incluido Virginia. La identificación de Honaker por parte de la víctima no debió de haberse presentado como prueba ante el jurado. Y cuando la víctima señaló a Ed Honaker en la corte, ese hecho prácticamente aseguró su condena. La víctima estaba bastante convencida y se mostró muy creíble. Opino que ella, dejando a un lado la sombra de la duda, fue crucial en la decisión del jurado. Henry Conner era el presidente del jurado. Ella clavó su mirada en el acusado, le miraba directamente a los ojos como dando a entender: este es el hombre que me violó. No teníamos motivo alguno para dudar de ella, porque lo dijo muy segura de sí misma. Les guardo un gran rencor tanto a ella como a su novio. Simplemente no llegaba a comprender por qué me habían hecho eso. ¿Por qué me habían acusado a mí? Y sigo sin saberlo. Ambos me provocan un odio muy profundo. Edward Honaker fue hallado culpable de violación y sodomía con el agravante de lesiones físicas. Fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas, más 34 años. El juez dictaminó que el pelo de Honaker encontrado en la víctima indicaba su culpabilidad. Mientras Honaker estuvo en prisión, continuó proclamando su inocencia. Pasaron los meses, luego los años. Con el tiempo, el cometido de Honaker pasó de tratar de demostrar su inocencia a simplemente sobrevivir. No hay que ser un asustadizo en la cárcel, de lo contrario serás una presa fácil. Algunos de los mayores depredadores humanos se encuentran confinados dentro de las prisiones y no dudarán en abusar de cualquiera. Si pueden, lo harán. Creo que alguien una vez dijo: aquí el que no corre vuela. Durante los 5 años siguientes, Honaker envió cartas a periodistas, juristas y abogados criminalistas de todo el país solicitando que revisaran su caso a aquellos que quisieran escucharle. Ninguno le respondió. Honaker nunca perdió la esperanza, pero ya no sabía qué más alegar. Hasta que un día vio en televisión el juicio contra Timothy Spencer, el denominado estrangulador de la zona sur. El caso hizo historia, dado que Spencer se convertía en el primer hombre condenado a muerte gracias a la ayuda de un nuevo tipo de evidencia, la prueba del ADN. Fue la correspondencia de su perfil genético con el encontrado en los restos de semen de una de sus víctimas lo que marcó su destino. Estaba viendo el juicio y le dije a un amigo mío de la prisión: Floyd, eso va a ser mi salvación. Esta es la respuesta que Dios me ha dado por todo lo que he rezado. Se trata del ADN. Pero Honaker no estaba seguro de si aún conservaban la muestra vaginal extraída de quien le había inculpado. En el caso de que sí, ¿podría ser sometida a análisis después de tantos años? 5 años después de que Edward Honaker fuera sentenciado por una violación de la que él se declaraba inocente, una de sus cartas llegó a manos de Kate Germon, de Centurion Ministries, una organización que trabaja en beneficio de los que han sido condenados por error. Centurion Ministries recibe miles de cartas de criminales convictos cada año. Pero había algunos elementos en el caso de Honaker que atrajeron la atención de Germon. Las declaraciones de testigos son consideradas por una gran mayoría en nuestro país como una prueba fehaciente. Este es el hombre que me hizo todo eso.
Con los años creo que hemos ido dando por sentado. Hemos empezado a creer que nuestra mente funciona como un aparato de vídeo. Registra de forma precisa todo lo que vemos, lo que oímos, todo con lo que está en contacto. La realidad es que lo que realmente se queda grabado en la memoria, sí, es lo que está sucediendo en un determinado momento, pero también influyen los recuerdos, los estados de semi-inconsciencia, el nivel de atención, se combinan muchos factores. Por tanto, nuestros recuerdos no son nada fidedignos. Cuando la víctima escogió la fotografía,